Esta mañana la oficina de Barcelona comenzaba su actividad con las conferencias de la flota que navega de Nueva York a Barcelona. El equipo está listo y las preguntas también. Solo hay que dar un vistazo a las últimas posiciones. Los barcos navegan ahora a más de 15 nudos, velocidad que no favorece las comunicaciones. ¿Sí? Aló, aló. ¿Hola? ¿Gerard? Aló. Aló. Hola, Gerard. Aló, aló. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ahora las condiciones han subido de intensidad, estamos con 22 nudos de viento, estamos hablando al 104 de ángulo de viento real, y vamos con J2 y un friso ahora mismo. Después de unas primeras 36 horas de regata complicadas, el trío de cabeza aborda el nordeste de la depresión. El viento ha subido de intensidad y es más regular en dirección. Gaes lidera la flota respecto al recorrido teórico más corto, pero es el francés Safran de Marc Guillemot y Morgan Lagavier quien está mejor situado para encarar la depresión y liderar la flota. El Safran bajaba más al sur y cogían antes el viento más fuerte. Navegaban con 28 nudos de viento que les hacían volar a 22 nudos de velocidad. Hugo Boss y Gaes se adentraba más tarde en las mismas condiciones. Por detrás el Neutrógena, que perdía terreno y se colocaba 75 millas por detrás. Contrariamente a los otros barcos, tardaba mucho más en coger los vientos favorables. Así nos lo explica este vídeo enviado desde a bordo del Neutrógena. Bueno, esperando el role nomás, la única que los pueda ayudar. Estamos esperando un movimiento de unos 20 graditos de viento para poder trasluchar. Una vez meternos un poquito más en la flota. Pero bien, por lo menos ahora hay un poquito más de presión. Tenemos que poner un par de minutos más para poder meternos en competencia. Este mediodía o esta noche, el líder de la flota deberá virar para salir de la depresión hacia el nordeste. El juego está muy abierto. Este cambio de bordo puede cambiar totalmente las cartas del juego.